El 26 de abril celebramos la fiesta de San Isidoro, obispo y doctor de la Iglesia. Vivió entre el año 560 y 636. Fue arzobispo de Sevilla durante 37 años. Además, sucedió a un hermano suyo, San Leandro, que también fue arzobispo de Sevilla. Supongo que quienes escucháis esta reflexión desde lugares distantes, pues quizás... No entendáis por qué tiene tanto peso en la liturgia la figura de San Isidoro, por qué se le destaca tanto. ¿no? Es posible que no seamos conscientes de que fue un padre de la Iglesia, así se le considera, un padre de la Iglesia, maestro de la Edad Media, padre de la Europa medieval, que convocó tantos concilios y sínodos, que luchó contra las herejías, que escribió tantas, tantas obras. Por ello, en el Día de San Isidoro se elige el Evangelio en el que se habla de ser sal y ser luz. Los pastores de Jesucristo, como es San Isidoro, han dejado una profunda huella en la historia de la Iglesia, gracias a la cual nosotros vivimos ¿no? y recibimos el don, el don de la revelación de Jesucristo. Una profunda huella que se caracteriza por ser luz, luz frente a la confusión. Luz frente a las dudas, a las herejías, a los errores. La luz de los pastores que ilumina nuestro camino. Sin la fe caminamos a ciegas o a merced de tantos errores. Eh, los pastores de la Iglesia, con su magisterio, están iluminando nuestro entendimiento. Pero no solo es entender a la luz de la fe, sino que también es saborearla. Y esa es la imagen de la sal. La sal. Eh, es sabrosa, la sal hace que los alimentos sean recibidos por, con verdadera fruición, eh, fruición por, por, por cada uno de nosotros. Y es que esa, esa luz de la fe que nos lleva a entender también es para nosotros atrayente, la disfrutamos, disfrutamos el don de la fe. Queremos acoger, entender el don de la revelación, pero no solo eso, saborearlo, disfrutarlo, que Dios nos conceda esa gracia de abrirnos al entendimiento de la fe, pero también disfrutarla y saborearla, luz y sal, y lo hacemos a las, a la, con la ayuda de los padres de la Iglesia, que han sido pilares claves ¿no? para la transmisión de la fe, como es el caso de San Isidoro de Sevilla.